Siempre llegamos y todo está súper limpio y así. Y pues que nos pusieran a recogerlo y sentarte y así toda la tierra y así. Pues sí, fue raro. ¿Qué les pasó a las bancas? Me sentí mal porque pues hay personas que no tienen ni para bancas y nosotros así maltratándoles y todo eso. Entonces más que nada valorar lo que tenemos. Estaba desesperada porque pues me quería sentar en algún lado porque pues a nadie le gusta sentarse en el suelo y menos en toda la basura. Sí, es como frustrante porque no puedes recargarte en nada y no sé, como que ver tu salón se ve súper vacío y así como súper diferente y raro, la verdad, sí, fue muy incómodo. Pues no sé, porque nos dolía la espalda y así, pero pues a la vez estuvo bien porque valoramos las cosas y así, lo que tenemos. No sé, como que era para que nos diéramos cuenta, pero como que aún así a nadie le toma tanta importancia porque pues aún así está todo sucio y yo creo que todos tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos. Nos sentimos como mal, como si no les preocupáramos y no les importáramos. Y si queríamos estar en el tiradero, pues ahí vamos a estar. Pues yo sentí al principio un poco de incomodidad por saber no poder trabajar bien con mis cosas. Porque luego vi el letrero que estaba ahí en la banca y pues me dio como cosa. Pues tristeza por los que no tienen bancas. Pues tratar de cuidar las cosas y ya no tirar basura ni maltratarlas. Pues recoger la basura y decirle a mis amigos que ayuden a recoger también. Con mi banca pues ya no rayarlas y pues ya no tirarlas o decirle a mis amigos que no jueguen con ellas. Porque también se veía muy sucio el salón y todo, entonces pues yo creo que recoger la basura y pues cuidar más las bancas y... O sea, yo no las rayo ni nada, pero pues si veo a alguien que las raya, les digo, oigan, ¿no quieren que nos las vuelvan a quitar? Pues no. Valorar las cosas que tenemos, no solamente las bancas, sino todo lo que nos ofrece la escuela. Pues aprender a cuidar las cosas y a, pues no sé, a valorar todo lo que tenemos. Bueno, yo sí soy de las personas que la verdad veo basura y se la recojo. O si no, le digo a un compañero que la recoja. Pero en ese caso sí necesitamos tener un poco más de cuidado, también decirle a nuestros amigos y ayudar a la escuela con la ecología. Lo considero como una buena, ¿cómo se le puede llamar a esto? Experiencia. Experiencia, realmente lo aprecio. Muchas gracias.